Buenas tardes, mi nombre es José Ignacio Mejía Sáez, estudiante de animación digital. Ahora voy a realizar un tutorial de cómo hacer un storyboard. El storyboard es una secuencia de imágenes que utilizamos en la preproducción de algún material audiovisual, usando los planos para poder guiarnos en la producción. Usualmente lo usan mucho los directores para poder guiarse, para saber cómo iluminar algún plano o qué materiales utilizar para crear el plano. Este es un storyboard de Pepa y Pipe, en la cual Felipa caminan por la calle Nueva York. Y ella piensa que Pipe es solamente su amigo, pero Pipe está muy enamorado de ella. Como podemos ver, aquí tenemos distintos planos que utilicé para hacer el storyboard, pero tiene ciertos errores. Pero eso no es lo importante, sino de que está hecho. Pero en sí hay algunas cosas que están mal puestas. Entonces, por ejemplo, en esta, no realmente muchas de las escenas que ocupé en esta no ocupan plano, no están malos. Entonces yo puedo venir y borrarlo. Por ejemplo, este no me gustó, entonces lo borro. Así que, chao, feo. Y puedo volver a hacerlo. Es tedioso el trabajo, pero es muy útil. Demasiado. Y comienzo a arreglarlos para poder después en la producción poder tener un buen producto. Este es un storyboard hecho por mí antes de entrar al ramo de storyboard. Estaba experimentando de cómo podía hacer, si estaba bien hecho y obviamente no está tan bien hecho porque la historia, la gracia es que se puede entender, cualquier persona puede entender la historia. Y por ejemplo aquí hay planos que no están bien hechos, que no cuentan nada, no aportan nada, pero igual están cumpliendo su cometido de poder entender de que está malo y poder corregirlo, no sea mala porque no se entendió. Para realizar el storyboard se necesita un papel, un lápiz y un guión técnico. En este otro storyboard no hay un guión técnico, pero igual está mal ejecutado el storyboard. Pero está bien el hecho de marcar flechas de para dónde van los personajes, los movimientos que usan cuando levantan la mano, para dónde caminan. En este otro storyboard, una persona entra a una pieza, la cierra, y vemos que se queda mirando a una persona que está como en una incubadora. Él se pone a llorar, una persona lo llama, le dice ahí, te necesitan en la sala de urgencias, y la mina como que lo está mirando a él. Y él se ve súper guapo para ella, pero en realidad él es así, con barba, arrugado, viejo. Ay, le falta la cicatriz. En esta escena, él se está saliendo de la habitación y está mirando a la persona que está en la incubadora. Cerró la puerta. Ella le comienza, aunque no está explicado, le comienza a explicar lo que está sucediendo, qué le pasa al tipo que está en la sala de urgencia. Aquí pasamos a otra escena, a otro lugar. Esta parte es el salón de urgencia, de operación. Y como que aquí salta demasiado y no debería poder escribir todo aquí donde están. Por ejemplo, en esta parte debería haber puesto a qué lugar está entrando, que explicarle que supuestamente esa es su oficina, pero no está explicado y no se puede entender bien. Aquí podemos ver de que se llevan bien, son colegas. Y aquí está la escena donde él está operando.
La persona que lo está mirando lo ve, le dice que descuida que está en las mejores manos. Termina la operación y él se sale a fumar un cigarro así. Alguna aquí como que decae mucho los personajes, pero no importa porque total estamos intentando estar en las labores de preproducción. Aquí podemos ver si nos vamos a equivocar o no para que el producto final sea bueno. Él lee la plantilla que tenía el otro personaje. Aquí hay un chiste malo, demasiado malo, como que yo lo en sí lo borraría malo, así, pa. Además. Aquí también. Él se enoja por lo que está viendo porque se está dando cuenta de que él está mal en su diagnóstico, pero como no puedo explicarlo bien, está malo. Entonces tengo que saber explicarlo y también sea. También sea. Aquí él regresa y ve a la persona en la incubadora. Y él se pone a trabajar en su computadora. Es un pendrive por si acaso. Es su tacita de té y su foto de alguien que no sé. Y comienza a ver la foto y comienza a mirar a la persona que está en la incubadora y ella y esa persona lo está mirando a él. Él va, saca unas pastillas y se las toma. Y ahí la persona que ve comienza a cerrar los ojos y comienza a desaparecer de la escena. Pero como no lo alcancé a terminar, este es un personaje que está trabajando. Y bueno, profesores, chiquillos, así se puede realizar un storyboard para poder no equivocarse y poder llevar el material cinematográfico a que se entienda. Un gusto. Y aquí les dejo con el personaje así más bonito, bien dibujado, guachito rico. Pa, le falta la cicatriz. Muchas gracias. Adiós.